Alquilaba una casa que no era suya en Alcosebre y desaparecía cuando cobraba la fianza. Era la forma de actuar del hombre de 58 años que ha sido detenido por la Guardia Civil de Alcalá de Xivert, en Castellón. Era buscado por 32 requisitorias nacionales de diferentes juzgados de todo el territorio nacional, algunos de ellos de nuestra región, como por ejemplo Guadalajara, Toledo y Albacete. Tras realizar numerosas pesquisas, se pudieron recabar datos de su identidad y de esta forma se constató que le figuraban, como decimos, numerosos requerimientos judiciales. Los hechos delictivos de las requisitorias judiciales estaban relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico por estafa. Los guardias civiles averiguaron que el modus operandi del ahora detenido era siempre el mismo. Anunciaba entre los años 2015 y 2022 en redes sociales una vivienda en alquiler vacacional en la localidad de Alcosebre y solicitaba el pago de la fianza por adelantado para la reserva. Cuando las personas llegaban a la población o trataban de contactar con él, se enteraban del fraude, ya que la residencia no era de su propiedad. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de los juzgados de Vinaroz, que han ordenado su ingreso en prisión.